Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo, no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico. La paz no es para mantener el narcotráfico. La paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal. Y toda agrupación que quiera acercarse al Estado, y en este caso al Poder Judicial, debe tener eso absolutamente claro. Ni el gobierno ni el Estado son para engañar.